Don José, de una cosa que dijo el presidente de la Federación Rusa, eh, yo tomo una parte de ella, él dijo que nos estábamos en tiempos de grandes cataclismos. Cataclismos. Sin duda estamos en tiempos de grandes cataclismos, incluyendo lo que él creó y lo que esa misma ola sí. se lo está llevando. Al punto que ayer declaraba que él iba se a seguir bombardeando el sistema eléctrico de Ucrania. 6 millones de personas en Ucrania sin luz y sin calefacción. ¿en Pero, ¿por qué le hablo de esto en este momento que vamos a hablar de lo nacional? Porque, fíjese, todo esto que ha pasado. El petróleo, mientras nosotros estábamos aquí celebrando el Día sí. de la Madre, el petróleo bajó a 72 con 40 el barril. Y el cobre, que nos interesa porque lo estamos negociando, estamos negociando. subió a 3,81. Y viene en los últimos días en una tendencia entre moverse al alza y probablemente en el año 24-25 estaremos en un cobre de 4,80, 5 dólares. 5 dólares. La libra. Por eso es importante eh, mirar esto. Y el petróleo que se constituye en uno de los elementos más importantes, de uno de los temas de mayor discusión en nuestros países, es la inflación. Pero observe en Panamá, Fernando, lo que está ocurriendo en este último trimestre, particularmente desde noviembre y diciembre. Hay una confianza de los consumidores, se están llenando, Pase por los moles, mire la ciudad, como están los mismos rejos. Y hay una inflación. Global baja con respecto a lo que pasa en otros países, incluyendo nuestras fronteras. Y estamos pagando combustible en el precio más bajo, uno de los más bajos de la región. Entonces, nosotros debemos actuar con extremada precaución, porque hoy, entre los titulares que veo aquí de Metro Libre, dice: Incertidumbre se mantiene en Perú. Bueno, yo lo voy a añadir a esto. La incertidumbre se mantiene en el mundo. Y en la región latinoamericana la incertidumbre es la característica. Uno de los países de más baja incertidumbre es Panamá. Por eso tenemos gran inversión. Pero la incertidumbre está a nuestra puerta. ¿Por qué está a nuestra puerta? Porque hay decisiones fundamentales que tenemos que tomar. Entre ellas, por ejemplo, la caja del seguro social, en el componente de invalidez vejez y muerte, en las pensiones. Eso es una cosa fundamental que tenemos que resolver. Y no está resuelta. Para poder resolverla tenemos que llegar a una conciencia de consenso. Conciencia de que necesitamos consenso para resolver el tema. No para abordarlo solamente. Para ello necesitamos. Las estructuras empresariales, las estructuras eh, sindicales y las estructuras políticas. Usted no va a resolver esto sí. con gente que no tenga poder político para resolver este problema. Y es por eso que es importante lo que viene en el 24. Y es por eso que es importante que el Tribunal Electoral nuestro, Fernando, uh -huh. esté consciente de que estas no son elecciones cualquiera, en un tiempo cualquiera. Estas son elecciones diferentes. Además, no hay ninguna elección que se parezca a la otra. Y cuya cambio se van a producir en el transcurso de los próximos 18 meses. Todavía hay cosas que van a pasar que nosotros tenemos que incorporar a nuestro análisis. Pero usted ve en nuestros dirigentes algunos dirigentes políticos nuestros, sí, ya mencionan con claridad cuál es su camino, cuál es el camino, preste la atención, porque eso es lo importante, no es la confrontación personal, ¿no así? sino la confrontación de ideas y de propuestas que debemos estudiar, y particularmente más cerca del proceso electoral, porque arranca, las, las primarias de los partidos arrancan, terminan en, en julio, ¿Junio, julio, julio 31, y de ahí arranca otro proceso, que es el proceso, en Panamá, ¿por? de eh, armar alianzas políticas. Y hay un grupo de gente que aspira a nominaciones independientes, eh, sin estructuras, muchos de ellos. Le pasará lo que le pasó a la actual presidenta Dina Boluarte, que fue a elecciones y no ganó ninguna, ninguna. porque no tenía estructuras. No porque era mala o no. Porque la estructura política, una de las crisis generales, no solamente de América Latina, porque nosotros somos especialistas, es, es, es en los parlamentos, Fernando, se ha convertido en elementos importantes del debate, como tiene que ser en cualquier democracia. Y, pero han sido, fíjese las cifras que le voy a dar, han sido reducidos por la campaña negativa. En los Estados Unidos, Fernando, hubo 35 senadores que fueron a elecciones. 35, 36. Y un tercio. Creo que fueron 35. De esos, 28 fueron a reelección. Todos los senadores de los Estados Unidos que fueron a reelección ganaron. Todos los senadores. que fueron a reelección en los Estados Unidos ganaron. Y allá había la misma campaña que había que cambiar. Caras nuevas. Cara, Caras nuevas. ¿Se da cuenta? Y la diferencia se dio en estados en donde un, en Pensilvania particularmente, ganó y se repitió la victoria, eh, la reelección. Warner está reelegido. Él fue nomás por dos años y se reelegió. Fíjese, ¿por qué le hablo de esto? ¿Por qué se produce esta reelección? Porque las estructuras. La política siempre es local y en lo local funcionan las estructuras partidarias. Entonces, el ataque brutal a las estructuras partidarias que se dio en Perú, ¿usted recuerda, Fernando? Que prácticamente hizo desaparecer. Sin embargo, el Senado de Perú está manejado por las estructuras políticas de la clase dominante, económicamente. Y en. Eh, Colombia, la, la, el Partido Conservador y los liberales y el Uribismo sacaron una buena eh, representación, pero esto tuvo la capacidad de unir a un grupo para tener una mayoría para pasar la reforma fiscal, cosa que no hizo el presidente de Ecuador, que no supo manejar el Congreso y entonces no gobierna. Pues. Eso no solamente pasa allí, eso pasa en todos lados del mundo. Solo en los regímenes totalitarios donde no existe democracia, no existe participación, donde quien, de, re, quien de, eh, con, es con, controversial al, al planteamiento del gobierno es preso, expulsado sí. o liquidado. Entonces, en el pluripartidismo existe mayor energía de renovación, pero la renovación no tiene que ver necesariamente por la reelección o no, tiene que ver fundamentalmente por la filosofía de dirección que se le ofrezca a los partidos políticos. Entonces, cuando, cuando el debate se reduce, se reduce la oferta. Y quedamos en el, eh, en los, las teorías de la corrupción, en las teorías del de clientelismo. Y tenemos que superar eso. Y es por eso que nosotros necesitamos un tribunal. Electoral fuerte, y es por eso que necesitamos un sistema de justicia fuerte. Cuando yo hablo de un sistema de justicia fuerte, no es que eh, persigan al que quiere el que está mandando, no, que persigan el delito a quien lo cometió, pero no a los dirigentes políticos por ser políticos o porque no me gustan. No, eh, si hay políticos que cometieron errores, hay que, hay que procesarlos en el respeto a la ley. Punto. Nadie está pidiendo más, ni nadie está pidiendo menos. Lo que pasó en Perú fue precisamente ese conjunto de jueces dirigido por el señor Ugaz, en el criterio de que caiga el que caiga, y el que ha caído es la nación. Eso que se inició en, en Brasil con el juez Moro, y que se perfeccionó en Bolivia, que se perfeccionó en, en Argentina, no, y, y, y que además aquí en nuestro país, y que se utiliza también en régimen totalitario, con este nuevo criterio legislativo de que quien se ha apoyado por fondos extranjeros es un agente extranjero y enemigo de la patria, traidor, y estas leyes leoninas que se han pasado en Venezuela, en Cuba, en, en Rusia, sobre que la vinculación con fuerzas extranjeras es te este reclaman traidor a la patria. Ah, pero ¿cómo reclaman cuando esas fuerzas extranjeras, los derechos humanos, eh, ah, condenan a una democracia que ellos están en contra? Entonces quiere que se cumpla, pero cuando lo condenan a ellos, eh, no sirve. Entonces yo creo que nos enfrentamos a una cosa seria. Y voy a ver algunas de las cosas serias que nosotros tenemos que mirar. Nosotros tenemos... Que atender el problema de la EDFG muerte. No se engañen en eso. Dos, nosotros tenemos que resolver el problema de Minera Panamá. Y afortunadamente, tanto el presidente Cortizo como la empresa están interesadas en un acuerdo. Ese acuerdo debe culminarse los próximos días. ¿Para qué? Para darle estabilidad y disminuir la incertidumbre general, para poder entrar al 23 a atender los 18 meses más complicados, porque no solamente son los problemas nacionales, son los problemas internacionales, y son la competencia en el momento en que nuestro sistema portuario, nuestro sistema de comunicación del Canal de Panamá, nuestro sistema de logística que hemos armado, es fundamental, Fernando, para la recuperación del mundo, no de nosotros nada más, sino del mundo que está pendiente de nosotros. Y hasta ahora lo hemos manejado exitosamente. Contrario a lo que algunos panameños pensaban, que, no, que el canal en manos panameña era un desastre. No lo es. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer cosas bien, también tendremos que hacer cosas bien. Por ejemplo, llegar a acuerdos. Y cuando uno habla de acuerdo, uno camina hasta un punto y no tiene todo lo que quiera. Nosotros en el canal de Panamá no tuvimos todo lo que, que, que queríamos en los tiempos que los querían. No, nosotros hay gente que se no votó por el canal porque eh, 23 años le parecía mucho. Y hoy llevamos 21, <laughs> 22 del canal va a nuestras manos y estamos recibiendo 2 mil millones. yo creo que en el futuro, las materias primas, dice cómo van, su, van a ir estabilizándose al alza. Y por el sistema que diseñó el gobierno en la discusión y que está aprobado por la compañía de eh, regalías en ascenso. Nosotros vamos a obtener tasas de ingresos extraordinarias, equivalentes a una reforma fiscal. fiscal. Entonces, si usted mira las cosas bien, en el, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, nosotros tenemos condiciones. Lo que tenemos que hacer ahora es empujar a nuestros líderes de los partidos políticos a que mejoren el debate de las discusiones fundamentales. Le voy a dar cinco y termino. Uno, la necesidad de rápidamente meterle mano al programa de validez en muerte, para tener los ingresos asegurados de los que ya están jubilados. Dos, hacer las reformas estructurales de ajustes a nuestro sistema de educación para poder participar en el nuevo mercado que se abre y a la cual nosotros no podemos manejar. Tres, a mirar el mercado laboral como es. Sí. Esto no es el mercado laboral de los 80 o de los 70. Esto es un mercado laboral nuevo que tenemos que crear condiciones para que los emprendedores jóvenes, los hijos de los trabajadores, tengan la capacidad de desarrollarse con altos niveles de productividad. Tenemos que tener una campaña clara no. anticorrupción, que es el elemento distorsionador. No, 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 no. no, no estoy, estoy hablando con... Y cinco... Es importante llegar a consensos. A consensos. Para trabajar. Fíjese nada más. Ecuador con un gobierno de derecha no ha, no ha podido lograr consensos para gobernar. Se lo está tragando el narcotráfico. Chile con un gobierno de centro izquierda no ha podido llegar a consensos para poder gobernar. Argentina con un gobierno de centro izquierda, pero además. Un gobierno que se pelea entre ellos, ¿no? ¿Sí? entre dos líneas, mire el desastre económico que tiene un país que produce alimentos, se muere de hambre su gente. Y ahora viene Lula a una de la, las economías más grandes del país y el desastre de las otras economías, como Venezuela. Venezuela es un desastre, le guste o no le guste sí. a los sectores de izquierda o marxistas de este país, es un desastre. No es que a nosotros nos guste mal, es que nosotros tenemos que tener eso en la mente. Costa Rica. Es un país que ha hecho avances, pero tiene retrocesos. Y, se, y, y el triángulo norte se vuelve entre el populismo de izquierda o de derecha, el populismo, en fin, incluyendo a Nicaragua, con un régimen totalitario que no permite ni siquiera el disenso político. que sus grandes dirigentes desde afuera. Ya estaba leyendo un eh, documento de Yocanda Belli, Belli, poetisa y militante, y de la Baldodano, criticando. Y Doratella Expresa, sandinistas. Doratelle. No es, estoy hablando de imperialistas. Uh -huh. Y no es la culpa del imperialismo, es la culpa de nuestra capacidad de no mirar y no construir el futuro que queremos. Y nosotros los panameños somos capaces, no tenga la menor duda, de construir el futuro que nos merecemos. Lo hemos hecho en el pasado, lo hacemos en el presente. Nos recuperamos del COVID. No nos vamos a nosotros a llegar a donde nosotros querramos llegar siempre que tengamos los consensos necesarios. Así es.